that's Brooklyn Bridge right now. We are downtown Manhattan. Ok amigos, bienvenidos de nuevo a otro nuevo video vlog. Hoy día estamos aquí en Battery Park. Vamos a ver a la Estatua de la Libertad con la familia que ahí vienen. Ahí atrás están los niños, Nicolás, todo el mundo. So we are now at Battery Park, so we're gonna go see the Statue of Liberty, guys. So have fun and we're gonna enjoy this day. Bueno amigos, algo pasó por aquí, mira el viento, algo pasó por aquí de que se enfermó un niño y supuestamente no puede respirar, entonces bloquearon toda el área donde uno camina para la Estatua de Libertad, entonces no hay acceso ahorita porque supuestamente quieren aterrizar un helicóptero con los paramédicos para llevarse al niño y llevarlo al hospital. De todos modos, espero que el niño esté muy bien de salud porque realmente ha de ser bien fuerte ver a un niño que no puede respirar y todo eso. Pero de todos modos, le deseamos muchísima salud. De todos modos, seguimos aquí con la familia vlogging en Liberty Island. Aquí seguimos todavía, amigos. Estamos aquí en Ellis Island, que es otra island que está a otra isla pequeña que está al lado de la Estatua de Libertad. Y vinimos a ver que es más o menos un museo, así que vamos a ver qué es lo que hay. Thank you.
en este lugar ahorita, de que realmente aquí había el año pasado como fantasma o algo así. Yo creo que este lugar está haunted. So we might have some ghosts around. So we'll see, guys. Amigos, ya terminamos el recorrido allá por la Estatua de Libertad y también el Ellis Island. Nos pasamos muy bien, había muchísimo viento, pero aquí estoy todavía en Downtown Manhattan, aquí con la familia. Ya ahorita solamente nos vamos a comer algo, a la casa, a relajarnos, pero espero que les haya gustado este vlog de hoy día, amigos. Y como ustedes saben, estoy filmando con el Pixel 2 XL. Déjenme saber qué les parecen las imágenes. Fotos, imágenes son tomadas con el celular, el smartphone, amigos. Nos vemos pronto, te pongo un video, como siempre aquí. Víctor Craveo, see you soon, guys.